El responsable de esta memoria visual de la Guerra Civil es Agustí Centelles. Padre del fotoperiodismo en nuestro país, es considerado el Robert Capa español. Y aunque, a diferencia del fotógrafo húngaro o de su compañera Gerda Taro, el nombre de Centelles no resulta familiar, este verdadero seductor de miradas debiera ocupar un lugar análogo en la historia de la fotografía. Agustí tiene la sensibilidad para captar la tragedia, el dolor, la salida al frente, el miedo, el compromiso del miliciano de la CNT, la mirada de sorpresa de su compañera, la niña que lleva en los brazos. Es un momento captado con respeto hacia los protagonistas, que hoy es un documento gráfico indispensable para conocer el dolor de la guerra. Hay una fotografía muy interesante que corresponde a la salida de una serie de milicianos desde la Estación del Norte en Barcelona el 28 de agosto de 1936. Hay un dato curioso, que en esta ocasión Capa y Centelles coincidieron en esa despedida. Centelles crea un momento de bullicio, de alegría. Además, destaco mucho cómo administra las luces y las sombras para que la fotografía se llene de vida y de color. En tanto en cuanto, la magnífica fotografía de Robert Capa es una fotografía estática, institucional. Agustí captó ese ardor revolucionario, ese momento. Gracias a este tipo de la foto, a Centelles le cambiaría la vida. Se trata de Ramón Claret, el primer colega de profesión al que vio con una Leica. Él empieza a trabajar con su cámara Leica en el año 1934. Fue de los primeros y la Leica de Centelles le permitía trabajar con luz ambiente con mayor rapidez y le permitía estar cerca de la acción sin romper la intimidad. En la Barcelona de la República, allí donde había algo que fotografiar, estaba Centelles. Además, como buen cazador de instantes, supo aunar instinto periodístico con inteligencia visual estética. Radicalmente autodidacta, en esta muestra encontramos ecos a Rodchenko y el constructivismo ruso, además de una cierta visión cinematográfica. Pero Agustí no solo sería pionero en su técnica y en su mirada. Centelles fue un visionario en el sentido que supo, a través de las agencias internacionales, distribuir sus fotografías. Entonces es sorprendente el panel o las referencias que se puede encontrar a nivel internacional. Se aporta un estudio sobre las fotografías de Centelles en Australia. Tenemos 33 referencias, pero desde que se comenzó a montar la exposición hasta la fecha, hemos encontrado más referencias incluso en Nueva Zelanda. Pero es que en Estados Unidos hemos encontrado una explosión. Y es que al valor artístico de la exposición hay que añadirle un marcado carácter documental. Las imágenes originales de Centelles aparecen acompañadas por su reflejo en la prensa de la época. Todas las instantáneas que se muestran han sido fechadas e incluso en ocasiones figura la hora exacta a la que fueron tomadas. Además, muchas de las personas que aparecen en estas imágenes han sido identificadas. Esta fotografía me recuerda un premio Pulitzer de la famosa niña de Vietnam. La localizamos en la revista Regards en el año 1937 y pensábamos que correspondía a una acción del año 1937 en el frente de Tardienta. Corresponde a la familia de doña Nicolasa Galindo, que ha salido de un bombardeo, huye a pie hasta el pueblo vecino para intentar buscar refugio. En 1939, durante la huida de los republicanos a Francia, Agustí Centelles fue recluido en el campo de refugiados de Bram, en el sur. Con él arrastraba una maleta llena de fotografías y negativos de la que no se separaba nunca. Tenían 60 centímetros para dormir dos personas, unas con el pie para allá y otra con el pie para aquí. Entonces, durante el día, esto se desmontaba y con unas mantas se creaba un laboratorio para poder hacer fotos de los internos. En 1944 conseguiría volver a España de manera clandestina, pero tuvo que dejar atrás la maleta, escondida en Carcassonne, en casa de una familia francesa que lo había acogido. Les dijo, no se puede entregar a nadie. Si esto caía en manos franquistas, este está en la cárcel, me vas a explicar quién está a tu lado. Y cada año por Navidad les mandaba turrones.
que era el salvoconducto de decir, sigo vivo. Y el 76 hizo la entrada triunfal, otra vez de la maleta, en autobús, porque tuvo miedo de que se la pudiesen requisar en la aduana, y cometió el fallo, tuvo un ataque de pánico y cogió todas las carpetas, tiró toda la documentación que tenían, porque de un volumen así pasó a un volumen así con una goma de pollo y 5.000 negativos, o sea, en un bolsillo prácticamente. Y cuando pasó la frontera y no pasó nada, se tiraba de los pelos diciendo, ahora tengo que volver a empezar. Agustí Centelles entregó sus últimos años de vida a ese archivo, a identificar personajes, lugares o fechas. En 1984, un año antes de su muerte, obtendría el Premio Nacional de Artes Plásticas.